Se contemplan proyectos de inversión y convenios con las cámaras de comercio de Quintana Roo para estrechar relaciones comerciales entre México e Italia. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores entre México e Italia, Giovanni Campolongo Cutolo, dio más detalles sobre estos proyectos. El turismo. Ahora, hace dos días, vino el presidente de la República Italiana en México, entonces hay un movimiento, seguramente, de empresarios que decidieron, grande mucho asientos, de invertir el dinero italiano en México, porque en Italia, como toda Europa, hay una crisis que no permite el desarrollo del capital. Prácticamente el proyecto empezó conociendo todo el organismo italiano en México, que son la Cámara de Comercio Italiana en México, el Instituto de Comercio Exterior, el Consulado Italiano a la capital, la Embajada a la capital, y en una mesa redonda que quiero hacer todos los meses con Proméxico y la Comisión de nosotros, empezar a tener unos datos de quién hace este trabajo antes de la Comisión de nosotros, y tenemos personas en Italia que están buscando convenio con la Unión Cámara Nacional y con la Unión Cámara de todos los otros lugares. Cruzando los datos de México, qué necesita, y de Italia, qué le puede dar de tecnología, de know-how, de producto, o a lo mejor abrir alguna empresa, prácticamente no estamos hablando de grande proyecto, porque esto claramente se hace ya México, gobierno de México con gobierno de Italia, estamos hablando de pequeña y mediana empresa. De igual manera, el presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíez, habló sobre estos proyectos entre México e Italia, además de las actividades que se tiene contempladas con motivo del 25 aniversario de la Canaco. Hicimos una alianza con el consulado italiano para impulsar el intercambio comercial entre nuestros países. Hoy está presente con nosotros el representante del consulado italiano, y ya ellos han iniciado a tener pláticas con Quintana Roo, con Yucatán, entiendo que con Tabasco también, ¿no? Y Campeche también, o sea, todo lo que es el sur que les mencionaba. Entonces, sí creemos que hay muchísimas posibilidades de desarrollar intercambio comercial con Italia, y es por ello que está con nosotros presente hoy el su representante. Al final, el presidente de la Canaco en Cozumel, Pedro Joaquín del Buis, también habló sobre las actividades que se tienen en la Canaco, como por ejemplo el cambio de directiva, del cual presidirá por segundo año consecutivo. Así es parte del protocolo. Esta directiva asumió a partir del mes de abril. Como les recuerdo, este es mi segundo año dentro de Canaco Cozumel, y esta directiva se renueva en un 50% cada año. Esta nueva directiva estará ahora sí que haciéndole el gran honor a nuestro presidente de darle la toma de compromiso hoy a las 2:30 de la tarde. ¿Quién es la conforme? Híjole, ya pues son 18 miembros. Pues la encabezo tu servidor, ¿no? Pero tenemos pues gente casi de todos los rubros, tenemos, puedes decir, de las empresas que están disponibles, está Juan con nosotros, está también Arturo Pavía, está ¿quién más te puedo decir? Linda Becerra, prácticamente comercio, restaurantes, hotelería inclusive, la familia también Becerra a través de Casa Mexicana. Es una, ahora sí que les puedo dar ahí la lista de todos los miembros, ¿no? Somos 18 miembros de este consejo. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.